El fin de semana se registraron fuertes enfrentamientos entre los rusos y sicarios de la Chapiza. En el Golfo de Santa Clara, localidad ubicada en San Luis Río Colorado, Sonora, un convoy de aproximadamente 30 camionetas de sicarios de los rusos arribaron para comenzar con los enfrentamientos. Según información que ha trascendido en las últimas horas, uno de los jefes de sicarios de los Chapitos, conocido como el comandante Pía, fue abatido por sicarios de los rusos de la facción del Mayo Zambada. Se reporta que dos camionetas de los rusos fueron aseguradas, una de ellas blindada, y que 12 sicarios fueron detenidos, aunque aún no se informa a qué grupo pertenecían los gatilleros detenidos, pero debido a la información sobre los sicarios de los Chapitos abatidos, se cree que los sicarios detenidos son de los rusos.